¿Cómo Ultraman conoció a su prima? Este cómic inicia contando la historia específicamente el 22 de noviembre de 1966. El tiránico presidente de los Estados Unidos fue asesinado siendo incinerado en medio de un desfile por un niño, quien en el futuro se convertiría en Ultraman. La sociedad celebra con alegría su libertad y hacen del niño su salvador. Algo a destacar es que el nuevo presidente aquí es Oliver Queen, quien estaba siendo influenciado por Superwoman. Pasando algunas páginas, el sindicato del crimen se enfrenta a Starro y a su ejército. Un mes después de la invasión de Stargo, Lex Luthor comenzó sus esfuerzos y limpia la ciudad del desastre. Ultraman, Superwoman y Owlman estaban preocupados ya que se había iniciado una carrera armamentista de metahumanos, la formación de un grupo, la Legión de la Justicia. Cuando se lanzan a la casa de estos, John Stewart, conocido como el Caballero Esmeralda, rastreó a Johnny y Atómica, asesinando al velocista, quemándolo con las llamas hechas del anillo de poder de Stewart. El sindicato del crimen como la Legión se lanzan a la lucha. Ultraman y Lonar combaten llevando la pelea hasta la luna, hasta que Lonar se ve obligado a retirarse a través de un tubo boom. Ultraman regresa y encara a Luthor, preparándose para darle un golpe fatal, pero su puño es detenido por la secretaria de Luthor, quien era Kara, la prima de Ultraman. Ambos primos llevan su lucha en la órbita de Metrópolis. Ultraman siente que se debilita debido a que necesita aspirar Kryptonita. La ventaja la tiene Ultra Girl, que golpe tras golpe reclama a su primo de las cosas horribles que había hecho y que es hora que la Tierra necesite a su nueva heroína. Ultraman enloquece y se niega, no sin antes decirle a Kara que se una a él, ya que está contento de que exista otra kryptoniana con la que se pueda relacionar. Esto último algunos sabrán a lo que se refería. Ultraman quería darle duro a su prima. Continuando con la historia, Superwoman y el Caballero Esmeralda, este último traicionó a su equipo. Tratan de detener a Ultra Girl, sin embargo, esta última es muy fuerte para estos, hasta que repentinamente Kara se desvanece. La responsable atómica le había causado una hemorragia cerebral, provocándole así la muerte. Ultraman queda devastado por su pérdida, culpando a Luthor de su desgracia. Este fue un resumen de los 6 números del cómic Sindicato del Crimen, volumen 1 del 2021.